Hoy dedicamos este segmento a reconocer, recordar la gran labor de la doctora Cecilia Grierson, quien fue la primera mujer en recibirse de médico en el país el 2 de julio de 1889 en la Universidad de Buenos Aires. Nació el 22 de noviembre de 1859 en Buenos Aires, donde falleció el 10 de abril de 1934. Había pasado parte de su infancia en Entre Ríos, en la instancia que su padre tenía en el departamento Uruguay. Cecilia Grierson, junto con Alicia Moro de Justo, Elvira Rawson y Julieta Lanteri, inició la lucha por los derechos civiles y políticos femeninos en nuestro país. En 1899 participó en Londres del Congreso Internacional de Mujeres, que la eligió vicepresidenta. De regreso a nuestro país, en 1900, fundó el Consejo Nacional de las Mujeres de la República Argentina y más tarde la Escuela Técnica del Hogar. Fundó también el Liceo Nacional de Señoritas, la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino, la Asociación Médica Argentina, la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, la Asociación Obstétrica Nacional de Parteras y el Instituto de Ciegos para el Estudio de su Tratamiento. Presidió el primer congreso de la Sociedad de Universitarias Argentinas y formó parte del grupo fundador de la Sociedad Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social. Fue presidenta del primer congreso femenino internacional que se realizó en mayo de 1910 en Buenos Aires. Maestra y educadora inclaudicable, Cecilia dedicó gran parte de su vida a estudiar y trabajar temáticas relacionadas con la salud de la mujer y el rol de la enfermería en la asistencia médica. Ejerció la docencia universitaria. Se ocupó también de los niños sordomudos en su consultorio particular. Y a pesar de poseer título habilitante, no pudo ejercer como cirujana por su condición de mujer. Una vez retirada de la actividad profesional, pasó los últimos años de su vida en la localidad de Los Cocos, provincia de Córdoba, donde donó una escuela y una casa de descanso para maestros y artistas. Recibió numerosos homenajes, tanto en vida como una vez fallecida, y fue incorporada recientemente a nuestra moneda de curso legal en el billete de 2.000 pesos junto al doctor Ramón Carrillo. Ambos precursores en el desarrollo de la medicina y de la salud pública argentina. Cecilia supo convertir los obstáculos que encontró en la vida en oportunidades y logró forjarse un lugar en un mundo reservado para varones, venciendo prejuicios y abriendo el camino para que las mujeres lograran el acceso a espacios de participación y protagonismo en la ciencia y en la vida pública.